o simplemente repartir culpas cuando él es el encargado, él es el responsable de la seguridad física y patrimonial de los guanajuatenses. Entonces, lo más lastimoso es eso, ¿no? Que tenemos un gobernador que no reconoce que hay un problema y en consecuencia que no reconoce, que no tiene la capacidad entonces para resolverlo, cuando no ha tenido pretextos de ningún tipo, no ha tenido ni pretextos ni jurídicos, ni políticos, ni tampoco presupuestarios. Se le ha concedido y se le ha dado el apoyo para contratar deuda. Se le ha dado todos los recursos para seguridad, ahí está el proyecto Escudo, casi 3 mil millones de pesos. Se ha modificado la ley local precisamente a solicitud de él para evitar que haya mayores delitos y evidentemente no ha resultado. Entonces el gobernador no ha tenido pretextos de ningún tipo para poder hacer frente a la inseguridad en el estado. Y lo que vemos es un gobernador que evade el problema. No ha tenido tampoco el pretexto de la falta de apoyo de la federación, porque ha habido un despliegue de elementos de la Policía Federal, inclusive ya del Ejército, que incluso va a instalar aquí un cuartel militar. Entonces, La pregunta es, Yulma, ¿ya se le fue la seguridad de las manos al gobierno del Estado? evidentemente las cifras dan cuenta que sí, hay una crisis de seguridad que el gobernador no ha sabido resolver y no ha reconocido. Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país. Tiene 3 de las 50 ciudades más violentas de México y eso da cuenta pues cómo minimizaron el tema de inseguridad en los años inmediatos anteriores, que no fue su prioridad y pareciera que no sigue siendo su prioridad, toda vez, insisto, que no hay una explicación oportuna de qué es lo que está sucediendo, ni tampoco quieren cambiar la estrategia en materia ni de prevención ni de contención de la inseguridad. ¿Qué hacer, Yulma, tomando en cuenta esta problemática donde ya vemos una niña lamentablemente de 3 años asesinada por un comando armado en Silao, un ataque a un centro nocturno en Apaseo, un ataque de un comando armado en Pénjamo? O sea, ya no es focalizado, sino estamos viendo que prácticamente en todo el estado se están dando estos hechos violentos. ¿Qué hacer? Es correcto, es ya prácticamente en todo el territorio estatal y que está cobrando vidas de inocentes y que nos encontramos con un gobernador que de manera insensible pide que le pregunten a otras instancias y él no da respuesta a la